Uy, mamá, cambió de colores. Ya no quiso estar de negro. Sí, ya no quiso. Porque luego. Stretch. Eso es una rata. De dos patas. Rata de dos patas. Good morning, everybody. Buenos días a todos. Buenos días, chicos y chicas. ¿Ya cómo está la temperatura? ¿Ya está? ¡Wow! Se siente muy bonito afuera. ¿Va a cerrar? Mami, ¿tienes tu teléfono? No. ¿Quieres que lo agarre? Yes, please. Wow, sí hace frito. Pero está muy bueno para caminar ahorita porque una vez más empiezas tu día bien. Y antes de caminar es muy importante que se estiren y que toquen sus pies sin doblar la rodilla. Entonces cuando se estiren, esto no se dobla y tocan. Mami, ¿les vas a demostrar que se toca la rodilla sin que se doble? Digo, se toca el pie sin que se doble la rodilla. A ver. Así mero. Manos hasta arriba. Ok, good job. Ahora, dóblate y toca los pies sin doblar la rodilla. Good job, mamá. ¿Puedes hacerlo con los pies cerrados? Oh, más. Es más difícil y duele más. Trata, intenta. Eso te ayuda mucho. Good job. ¿Ven? Así. Good job, mamá. Ok, vámonos. Ok, mi gente, esta es la aplicación que quiero que bajen. Bueno, no les voy a enseñar mi código porque luego... Ok. Se ve, ¿dónde está? Aquí. Eso se llama Nike Run Club. Es la aplicación que usamos para contar las millas. Y haces tu profile y cuando empiezas a caminar le presionas Start y te empieza a contar las millas. Ok, let's go. Miren qué frío está. Que hasta el pobre pasto ya se congeló. Oh, esto es hielo. Puro hielo. Wow. ¿Cómo no se va? Y cuidado, porque aquí, Yuli, esto es puro hielo. Mira. Si caminas en él, te va. Oh, no, mi amor, camínale a un lado. Ay, ay, ay. Bájate. Ay, yo ya me voy a resbalar. Te vas a caer. Ay, ok, ok. Bájanos. Bájate. Ya, no, no, ay, va. Ay, ay. ¿Ves? Casi me mojo el pie. ¿Tú te has caído en hielo, ma? Sí, por eso me da miedo y ya me da preocupación. El año pasado tu tía Blanca se cayó, iba saliendo de dejar a los niños, casa de su amiga, iba corriendo prisa y se cayó. No quedó, creo que una semana sin poder levantarse. Es peligroso porque haces una mala fuerza. Parece que cuídense, mi gente, por favor. Cuando vean hielo, agua, mejor arroden. Está a 30, creo. Ajá, a 30, está aquí. Vamos a ver. Este es el teléfono de mamá. Pero nos puede enseñar el weather. Está a 34 grados. Wow. Sí, está frío. It's 34 degrees here, guys. It's cold. Yes. Pero se respira rico. Ay. Aquí nos dice que hoy caminamos 1.7 millas y hasta te enseña el mapa de dónde fuiste, tu tiempo y te habla, mira. Coach Julie here from Nike Plus Run Club New York. Awesome job. Now don't sit down. Awesome job. Get in a stretch, some water, some nutrition, and I will see you back out here tomorrow. Okay. Okay, ya llegamos al dentista y pues vamos a ver qué nos dice. Aquí está. Here is the dentist that I will be going to today. Ah, pray for me. Okay. So,
that's why you have to kind of go to the store, or you can just buy it, and then when you look out, you can get it. Because when I went last year in person, I wanted this one called Black Lake. It's like a manly smelling one. It's really black. Coco. And we have two or three. Mi gente, cuídense los dientes porque si no van a estar aquí adentro mucho tiempo. You guys need to clean your teeth and take care of your teeth or else you're going to be in here a lot. Look at my shoe. Ay. Pero todos super lindos aquí en esta oficina. Everybody is so sweet and nice in this office. Acabamos de salir del dentista. Bad Juliana. No me he portado bien. No me he cuidado mucho a los dientes. Y pues ahora me va a costar un poquito más. Pero lo importante es que nunca es tarde para que te cuides los dientes. I loved my dentist. He was so awesome. El dentista, súper lindo. Me explicó todo muy bien. Wow, nunca me he sentido tan segura y tan apreciada como en este dentista. It's hard to find a really good dentist where you feel like you're just not a number patient, but they're actually wanting to help you. Me encantó. I really like this dentist. Lo recomiendo con, no me acuerdo su nombre, pero está en el papeleo y cuando lo encuentre se los voy a poner por si están buscando un dentista por esta área. Great. Muy, muy bien. Probé comida de ayer y también les quería demostrar que puedes cocinar pasta, que se ve así. Dos bolitas hicieron una porción. So, también encima de pasta puedes usar esta comida. Riquísima. So, va bien con arroz blanco o en pasta. Esto es una de las compras de ayer. Me costó $1.99 en Ross. These bowls were $1.99 at Ross. ¿De qué tamaño? Yo creo que este está bien, ¿verdad? Mom is so smart. Qué inteligente eres. Le hizo un hoyo con el martillo. Ajá. Mira, para que agarre. Lado. Y luego para que se haga fuerte y no se levante ninguna punta. Aquí en el lado. Ajá, espérate. Primero darle aquí. Ay. Aquí primero. Espérate. No, era aquí. Aquí. No, no, aquí sí. Era aquí. Ahora le damos aquí, en este hoyo. Se pasó, se pasó. Ahora se lo sacamos. Y ese va a ser el proceso. Ahí está. ¡Yupi, yupi! ¡La cayupi! Mira, ahora va a estar bien fuerte. Y ahora sí lo puedes poner y no se va a caer con el viento y eso no se nota. ¿Qué tal? ¡Qué chao, mamá! Ahora, vente. A ver, Wentz. Ayúdanos a abrir el carro, ¿no? Por favor, para que podamos agarrarlo. Ok, a ver tú dime dónde lo pones. Ah, pues yo creo que aquí se mete así, ¿no? Sí. Mira. ¿Así? Sí. Jálale ahí. Ajá. Así, la cámara se ve aquí bonito, se le jala acá. Pero no, pero ¿cómo? Primero haces el moño y luego lo volteas. ¿Cómo? ¿Qué tal? Wow, good job, mamá. ¿Quién te enseñó a ser tan creativa? Pues, uno se inventa, mi amor. A ver. A ver, a ver. Ay. Wow, mira nomás. A ver, ciérrale el hood. Aquí está el mío y el de mamá. Nice. Tarán, tarán, tarán. Mi mami quería un moño. ¿Por qué querías moño, ma? Siempre, todos los años, me gusta ponerle un moño a mis carros. Como que si me... En mi mente era un sueño de que un día en diciembre me iba a regalar un carro. Y ahora este año, después, hasta mis 58 años, me estoy regalando en Navidad, bueno, en el mes de diciembre, un carro como lo quería. Pero ese era un sueño que tenía. Así que no dejes ir tus sueños. Siempre tenlo en foto en tu cabeza. Y si puedes verlo físicamente, míralo. Yo así lo miraba, aunque estuviera viejito mi carro. Todos mis carros grises, blancos, yo le ponía un moño. Y mire qué bonito se ve. Mm-hmm. Es como traer el espíritu de Navidad. Ahora, no es por la Navidad. Mucha gente no sabe cuándo nació Dios. Pero mire. Este tiene un significado muy grande, el color rojo. Uh-huh. El rojo es vida, es sangre. Así es de que... La sangre que derramó. Sangre que por derramó. Nosotros. Es un canto bien bonito. Así es de que, como ven, es nada más algo... Y se ve festivo algo y... Algo que te hace... Feliz. Ajá. Mucho sol, ¿verdad, mami? Sí, así es de que... Wow, good job. Very nice.
¡Qué bonito se ve! Y falta ponerle al otro. Pero ese ya no lo usamos. Ese ya casi no lo usamos. Good job, mamá. Así es de que usted sabe cómo nos divertimos con cosas simples, pero creativas. Así es de que son cositas que te hacen feliz. A ver, brinca y hazle así. Una, dos, tres. ¿Con la panza? Una vez más, una vez más. Una, dos, tres. ¡No! ¡Se me ve mi panza! No, no se me ve. Mami, en medio de los dos. Ok. Hold on, hold on. Tienes que alzar las rodillas, mamá. Ok. Una, dos, tres. Oh my gosh, I can't. A ver, póntelo. Sí. A ver. Oh, wow. Qué guapa. A ver, a ver. Le hago así. Okay. Pero, a ver, déjate peino porque pues... Ya estoy, ya, me representas tanto, a mí, me representas. Pero de tanto que me has estado haciendo brincando, ya me, hasta ni maquillaje tengo. No, sí tienes, te ves muy guapa. Ok, para atrás. Ahí. Una, dos, tres. ¡Woo! Ahora estamos de verdad disfrutando nuestro trabajo. A mí casi se me destrozan mis manos de tanto trabajar, ¿verdad, Yuli? Uh-huh. Créanme que hay tiempos que yo no me podía peinar porque... Venimos a Target y miren a mamá. Sí, sí. Con sus sunglasses. Wow. Ok, let's go. Target. Oh, esta es salida. Entrada. Oh, bueno, tiene varias cositas. Okay. ¿Cómo se llama? Here we go. Esta es una de mis tiendas favoritas. Vamos a agarrar un carrito. Vámonos. Esta es su área de... Mira, mamá, eso es donde compré las casitas. Es porque nuestro cuerpo se está metiendo. Que lo compre, que no, pues no, ¿verdad? Yes, mamá. Oh, oh, okay, oh. I like them. Te los compro. Oh, oh. Oh, yeah. WhatsApp, sí. ¿Qué no? Un WhatsApp. Sí, pues el que se vaya a inscribir. Mire, es teléfono, nombre, correo electrónico y dirección exacta. Mami, para acá. Mami, ¿te acuerdas que veníamos a Target y compraban las palomitas? Porque estaban a $1. Oh, a Thrifty, donde está, era Thrifty. Oh, yeah, ice cream. Donde eran los helados. Y ahí estaban a, ¿cuánto? A 69 centavos los helados, bien grandotes. 60. Y un 90, si eran doble. Y ahora, ma, un scoop, $2. Sí, $5 cuesta el que costaba $1.20. Sí. It's crazy cómo ha subido el precio. Y la gente piensa que el dólar no se ha devaluado. El dólar ya está perdiendo su valor. But we used to come to Target
and just eat popcorn while we shopped before COVID. Or we used to go to Thrifties as we were when we were little kids, and we used to eat ice cream. ¿Sí te hacían los berrinches, ma? ¿Verdad que yo no? No. Never. Los ponía yo a los dos chiquitos acá adentro y tú caminabas conmigo. La Tuti, era Ruti y Hugo. Y la Nancy caminaba contigo. ¿Quién es el que te dio la más berrinche? La que me hizo berrinche una vez fue la Ruti, la Nancy. I knew it. Dios mío, ¿qué la hizo? Agarré y me la llevé al baño, me mojé la mano y le di dos nalgadas, una en cada nalga y una más. Wow, sí, porque Nancy. No lo puedes hacer en público. Pero es que me daba unas vergüenzas con sus berrinches. Que se atumbaba. Que oh my god. Where's the car? Entonces, yo nunca hice berrinches. Pero Nancy sí. ¿Y Hugo no? ¿El único niño? No, de los tres chiquillos hacía más berrinches porque ya ellos se creían. Eras más suavecita con ellos. Ajá, pero cuando me daba la cosa, le daba. Again? Yeah. That's Mikey, mama. A ver, ma, enseñan las botas. We should put them on. Okay, me las ponemos. Miren, qué cute. A ver, siéntate, yo te las pongo. A ver, enseña. Wow, se cambió de tenis a botas. A ver, comfortable. Súper cómodos, mira. Como. Nice. Oh, la caja. Venimos a Ross. We found a subscriber. Ay, nice hat, mama. Ay, con sus guantes. Oh, Julie, parezco un zorrillo. Yo me siento que el zorrillo está aquí. No. Tanta cosa de Navidad, ¿verdad? A ver qué piensa mamá. Adorno. ¿Es así? Ok. Ah, oh, espérate, ahí. Okay. No. So you have to pick the card first. Did Nick already call out me? Pick that one. Nick, you're ready. There you go. Wow. Miren a mamá con su gorrita y su chaleco y sus botas nuevas. ¡Wow! A ver, modela, vuelta. ¡Wow! Chaleco nuevo, botas nuevas. Mira nomás, gorrita nueva. ¡Wow! Poquito espacio, hay unos que son redondos y esos están larguitos. Ajá. Entonces ocupo menos espacio. En cambio, unos que están redondos. Y... ¿Qué te estás comiendo, ma? Mis buñuelos que hice, mira, tan deliciosos y crujientes. Mira, le pongo el piloncillo. Oh, wow. Y con un cafecito. Mira. Delicious. All right, that's the end of day 4 of Vlogmas. I hope you guys enjoyed episode number 4. We had such a great day and
stay tuned tomorrow for day 5. Don't forget to like and subscribe and share the video and turn on your post notifications for the next vlog. Muchísimas gracias. Aquí vamos a dejar el vlog de hoy. Espero que estén disfrutando el vlogmas. No se olviden de darme un like, suscríbanse, compártanlo y aprendan sus notificaciones para que estén al tanto del próximo video. Muchísimas gracias y buenas noches. Say buenas noches, mamá. Mami, di buenas noches. Hola.